Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o buenas tardes. Son las 6:18. Y bueno, estamos iniciando la transmisión del día de hoy aquí en el Centro de Innovaciones Miraflores. Un saludo a todos los que están conectados. Disculpen la demora, ha habido algunos problemillas. Pero bueno, ya estamos iniciando. Muy bien, vamos a comenzar con la charla el día de hoy. Bueno, agradezco al Centro de Innovación Miraflores por la invitación, por permitirme participar y, bueno, y compartir con ustedes lo que es este taller, ¿ok? Que nos sirve para que podamos innovar en todo lo que son nuestros negocios, ¿no? Y agradecemos porque el Centro de Innovación Miraflores, pues, está mostrando una variedad, una diversidad de temas que nos sirve a cada uno de los empresarios, a los emprendedores, de cómo nosotros podemos comunicarnos, cómo podemos comunicar, vender, ofrecer, aprender cosas nuevas para mejorar como personas y, bueno, también en el entorno laboral. Ahí tenemos un problemilla con el tema de la cámara, bueno, la conexión, señores, así que disculpen, pero bueno. Mi nombre es Janet Díaz y soy publicista de pasión y profesión, analista de comportamiento humano, creativa publicitaria, cazadora de insights y orgullosa de ser sangre indígena. Soy de la consultora de imagen y publicidad Partners Pro. Así que, bueno, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, aquí en el Centro de Innovaciones Miraflores. El COVID ha hecho que nuestro comportamiento cambie. Ya no salimos a comprar y ya no compramos lo mismo. Los negocios deben reinventarse. Esta situación por la que nos encontramos todos los peruanos, y no solamente nosotros los peruanos, sino a nivel mundial, en todos los países, ¿okay? Es algo que ha hecho que, pues, nosotros tengamos que cambiar todo nuestro comportamiento, nuestros hábitos de compra, ¿no? Y ya no salimos a comprar. Y si salimos, no compramos lo que comprábamos antes, ¿no? Es tiempo de reinventarse. ¿Y qué es reinventarse? Inventar de nuevo sobre lo que ya existe. ¿Okay? Reinventarse. No, reinventarse. Cuando una persona ha de enfrentarse a un cambio, dice, importante en su vida o en su entorno, y esto suele ocurrir de forma inesperada, de una forma abrupta. No te avisa,
no te dice en qué momento va a surgir este percance o esta situación, como para uno prepararse, ¿no? Y es la situación en la que nos encontramos ahora muchos empresarios, muchos emprendedores, muchos negocios, muchas personas, ¿no? Pero el problema del COVID-19, pues, ha hecho que se paralicen todos nuestros negocios, nuestras empresas. ¿Okay? Y tenemos que reinventarnos. Es por eso que el día de hoy voy a compartir con ustedes este tema que es digitalizando tu negocio, okay, post cuarentena. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que enfrentarnos a este nuevo tiempo en la que vivimos? Ahora que las cosas han cambiado, ya no podemos abrir nuestras tiendas, nuestros restaurantes, no sé, nuestros locales, nuestros negocios, las librerías, muchas ferreterías, muchas tiendas, boutiques, lugares de accesorio, restaurantes, entretenimiento, diversión, todo tipo de empresas se ha cerrado. Y los únicos que están ahorita prevaleciendo y los que, pues, están creciendo, pues, son las empresas o los negocios o las personas, ¿okay?, que están encargadas de la parte de alimento, ¿no? De los insumos, de la comida, las verduras, las frutas, lo que son los abarrotes, es lo que ahorita está ahí, las carnes, ¿no? Porque son insumos de primera necesidad. Pero, ¿y nuestros negocios? ¿Nuestras empresas? ¿Nuestra piñatería? ¿La parte textil? ¿La moda? ¿Los zapatos? ¿Cuántos negocios han quedado en pausa? ¿No? Y estamos esperando a ver qué es lo que dice el gobierno, pues, para ver si nuestro rubro es el que sale. Pero esta situación no va a quedar ahí. O sea, no es que termina cuando el presidente dé de alta a las empresas. Nuestra vida no va a ser la misma. Y esta situación va a seguir así por un buen tiempo, por lo menos todo este año y parte del otro, tal vez, o quizás todo el 2021. Así que nosotros tenemos, como empresarios, tenemos que reinventarnos, generar un cambio, transformar lo que tenemos, transformarlo, volverlo a hacer. ¿Ok? Y vamos a ver cómo podemos cambiar, ¿no?, para poder seguir en competencia. Hemos estado viendo nosotros, o bueno, hemos estado viendo tal vez las noticias, ¿no? Pendiente de toda la situación que hay actualmente. Y vemos cómo muchos, no tal vez restaurantes conocidos o grandes o renombrados, ¿no? Pero restaurantes, empresarios de pymes que tenían cevillerías, que tenían comida, restaurantes eran de comida criolla, variadas, han tenido que dejar o cerrar sus restaurantes. ¿Para qué? Para vender pescados, para vender verduras, o sea, para vender insumos de primera necesidad, porque lo que se necesita ahora es sobrevivir. Pero, ¿qué podemos hacer para que podamos seguir con nuestros negocios? ¿Cómo era la situación, el negocio antes del COVID-19? ¿Podríamos decir que todo era felicidad? Bueno, podíamos salir de casa. Podíamos ir a comprar, ¿no?, a realizar las compras, a pasear. Si estábamos estresados, bueno, podíamos irnos un rato a un centro comercial y distraer nuestra vista. Podíamos interactuar con la gente. Y podíamos tener diferentes opciones de compra también. Perdón, de pagos, ¿no? Podíamos pagar en tarjeta, de débito, crédito, en efectivo.
tickets o vouchers. Pero ¿y ahora? ¿Cómo es la situación ahora y cómo será después? Vamos a estar viendo cifras, cómo nos habla de que el comportamiento de las personas ha ido cambiando o ha cambiado drásticamente por esta situación. Una de las cosas que no podemos negar es acerca de la venta tradicional, el tema de comprar y vender. Ventajas en lo que es la venta tradicional. La posibilidad de ¿qué? Comprar con todos los sentidos. Podamos ver el producto, podamos tocar el producto. Podamos sentir tal vez hasta el aroma. No solamente, o no me refiero al producto, sino todo el ambiente, que es parte de, que influye en nuestra decisión de compra también, y también cómo nos sintamos. Es diferente cuando entramos a una tienda, las fragancias son distintas, de la tienda 1, de la tienda 2. La ubicación de los productos, los elementos, es diferente también. La música es diferente. El servicio también. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Una de las ventajas fuertes, porque involucran todos los sentidos. Productos, poder vender productos complejos, ¿no? O sea, que tal vez no se puede vender online, se puede vender de forma tradicional o física. La fidelización al cliente, al público. Poder premiar su compra constante, su visita constante, o simplemente porque se acercó a visitarte, ya sea con una sonrisa, una bienvenida, un merchandising. Se puede ganar un nuevo cliente también. La interacción con las personas es muy fuerte y esto permite que la venta se pueda realizar, que uno pueda comprar, el consumidor, el usuario, el público pueda comprar, ¿no? Otra de las ventajas es que nosotros al momento de hacer la compra podemos adquirirlo de un momento, o sea, en ese mismo momento, al instante, pago y me llevo el producto. Si tengo duda de algo, tengo la opción de preguntarle a un asesor de ventas. Puedo preguntar acerca de la talla, puedo preguntar acerca del color, puedo preguntar acerca del material, puedo preguntar acerca de la velocidad. O sea, puedo recibir información necesaria para definir la compra. Y como mencioné en algún momento, ¿no? Puedo elegir la forma de pago. También. Diversidad de tarjetas y en efectivo. Siempre el tema de las compras tradicionales ha sido o es una de las más fuertes. Es como los medios tradicionales de promoción, ¿no? Como la televisión. La televisión es un medio fuerte donde la gente aún sigue siendo uno de, o mejor dicho, es uno de sus objetivos, ¿no? Yo quiero promocionar en la televisión, pero es un medio caro. Pero a pesar de ser un medio caro, las empresas siguen optando por la televisión y sigue todavía ganándole a los medios digitales, porque su llegada es masiva. La gente ve televisión. Entonces, las ventas tradicionales igual, por el tema del contacto, la relación, el estar en contacto directo, no solamente con los vendedores, con los asesores, sino con los productos, como que te da cierta confianza de que puedes tocar y palpar lo que estás llevando, o que puedes saber cómo es el producto. Cuando vas a un restaurante, ¿no? Te paras en la puerta, tal vez algunos, ¿no? He visto personas que para entrar todo está muy bonito, pero a ver, ¿cómo sirven? A ver si vale la pena o no pagar por el producto. Y dependiendo de eso, sí, está bien servido, ya voy a entrar. O ves el ambiente y realizas la compra. Ventajas online, ¿no? De la venta online. Vamos a ver alguna de ellas. Una de las cosas,
o una de las ventajas es que te permite obtener nuevos consumidores. No hay necesidad de un espacio físico, no hay necesidad que tengas una tienda, que alquiles una de ellas, que la compres, que la remodeles, no hay necesidad de eso. La personalización de la compra y la experiencia del cliente también. No es necesario el uso del efectivo. Puedes generar ventas en cualquier momento. Hay la reducción de costos, ahorro de tiempo y comodidad. Uno puede ver una variedad enorme de productos, comparar precios y ver a detalle, okay, las características del producto. Son ventajas, son cosas positivas de la compra online, ¿no? Pero de todas maneras esto, en un periodo de tiempo, no ha sido suficiente para que el público pueda optar por este medio, ¿no? Una de las desventajas de esta venta online es la falta de comunicación y relación personal. Una de las cosas que se mencionó, que hemos mencionado hace un instante, de que las personas cuando hacen una compra tradicional, ¿no?, tiene comunicación constante. Otra de las desventajas es la imposibilidad de probar el producto antes de comprarlo, cosa que sucede o existe ese problema con las prendas, con la ropa, el calzado, tal vez algunos accesorios y otros productos más, ¿no? Tal vez si compramos o hablamos de comida, no necesariamente vamos a poder, o mejor dicho, no vamos a poder ver el detalle de lo servido, ¿no?, la apariencia. Pero no es algo, digamos, que nos, al menos en la comida, preocupa mucho, ¿no? Pero en otro tipo de productos sí es necesario que nosotros podamos ver o probarnos el producto para poder comprarlo. Otra de las desventajas es que necesitamos sí o sí una conexión de internet segura. ¿Por qué? Porque utilizamos tarjeta para pagar. Entonces necesitamos que la conexión sea segura, ¿no? El problema o el miedo de los pagos fraudulentos, a las estafas, el robo de información, porque ese es otro de los problemas, ¿no? Cuando tal vez no conocemos la marca, no conocemos la empresa, ¿no?, nos da una cierta inseguridad al momento de realizar la compra. La incomodidad para las devoluciones también, porque tienes que esperar un periodo de tiempo cuando tal vez uno quisiera que la devolución sea de un momento a otro. El retraso en la recepción de los productos también. Compras hoy y tienes que esperar un plazo de tiempo, día, 7 días o más, dependiendo también de las normas de la empresa. Y estas son algunas desventajas que ha existido y, bueno, existe aún en algunas empresas y que por la situación en la que nos encontramos, pues las empresas que trabajan o que tienen una tienda virtual tienen que poder solucionar estos problemas para que exista la satisfacción del cliente, ¿okay?, en el público que compra. Tenemos acá un dato de que en el 2019 solamente existía un 23% de personas que compraba o hacía su realizaba sus compras por internet. Y este año, a consecuencia de la pandemia, ¿no?, se informó, ¿no?, se dedujo que a partir de abril se incrementaría las compras en un 50%. ¿Ok? Porque la situación en la que vivimos, ¿no?, nos impide salir. Entonces, tenemos una de las opciones, es la compra online. Ahora, menciona también que se ha incorporado el 30% de compradores nuevos en esta cuarentena. O sea, es un 30% de los que ya existían.
¿Y cómo va a ser la venta post cuarentena? Acá mencionan algunos factores que van a motivar o que motivan a que el consumidor pueda realizar la compra. ¿Ok? Uno, el menor precio. Nosotros no, hemos hecho, ¿no? Hemos visto, nos ha pasado tal vez también que cuando hemos realizado las compras, cuando salíamos, cuando podíamos salir, realizábamos las compras en tienda y costaban cierto precio y cuando comprábamos online el precio era menor. Entonces, este es un factor que motiva a que nosotros podamos realizar una compra, ¿no? También la experiencia de. Y es un porcentaje alto. Y estos porcentajes que estamos viendo, pues, ha sido realizado por la Cámara de Comercio de Lima. Menor precio y experiencia de compra, 73%, 71%. En la experiencia de compra, ¿no? E influyen varias cosas. Desde que tú puedas acceder a la página, a la empresa, ¿no? A través de cualquier plataforma, que puedas elegir tu producto, que puedas ver las características del producto, ¿ok? Que puedas ver a detalle también, sobre todo, que hagas la compra, que estén en contacto contigo y que el producto llegue a la fecha indicada. Esto genera satisfacción en el consumidor, en el cliente. Al cliente, a nosotros, no nos gusta que nos mienta. Si nos dicen tal fecha o en un periodo de tiempo, nosotros podemos esperar hasta esa fecha. Pero hay que cumplirlo, porque esa es parte de la experiencia. Y es parte de lo que, con lo que uno puede valorar a la empresa. Y, y le da la opción de que pueda volver a comprar. Si es que hay un mal servicio, se produce una mala experiencia, no vamos a volver a comprar. Así de sencillo. Una vez que nosotros tenemos una mala experiencia con la marca, simplemente acabó, terminó. Como se dice coloquialmente, le ponemos la cruz. Y no compramos. Vemos otros servicios o otras empresas, ¿no? La seguridad y la protección de información. Es uno de los motivos o es algo que motiva a la compra online también. Y que esto existe un porcentaje, el 60.5% menciona esto. El 48.7% amplitud en la variedad de ofertas. Porque yo puedo entrar a una empresa, a una marca, a una website, ¿no? Donde yo pueda ver ciertos productos y hacer mis comparaciones. Y dependiendo de esto, la cantidad de productos, okay, que pueda haber en tienda va a permitir, uno, que yo siga en el sitio web eligiendo y buscando opciones. Esto me hace recordar la otra vez que estaba haciendo una compra de accesorios de bicicleta. Creo que he visitado no sé cuántas páginas de diferentes marcas para comprar accesorios. Y lo triste o lo lamentable era que no encontraba, entraba en una página y veía, sí, esta marca es buena, esta marca es muy buena. A ver, ¿dónde está? Quiero este accesorio. No hay en la tienda. Pero ¿cómo no puede tener? Pero si la marca es buena, la marca es de prestigio. Ya, otra empresa. Tiene, muy bien, accesorios. No hay lo que quiero. Otra empresa, otra marca, accesorios, bien, genial, eso quiero, pero ¿y cuál es el tamaño? ¿Qué color tiene? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el material? No tenía la descripción. Oh, y entonces, ¿cómo voy a hacer la compra? Si el consumidor, el usuario, no puede tener ese contacto palpable con el producto, lo mínimo que tenemos que hacer es darle al usuario, al cliente, al consumidor, la muestra, el producto, ya sea visual, pero con todas las características a detalle.
Y sobre todo, indicar si hay stock o no hay stock. Porque otra de las cosas es que tú ves el producto, genial, te encanta, le das comprar y simplemente te dice después no hay stock. Es como que te engaña, te ilusiona. Y eso también es parte de una mala experiencia. Okay. En nuestro país sucede mucho eso. He revisado muchas páginas, muchos portales de internet, muchas tiendas grandes, de renombre, y que te dan esta opción de compra, pero las imágenes no son claras, no te muestran los detalles, no hay características disponibles. Yo sé que tal vez uno puede tener una infinidad de productos y que tal vez es imposible, entre comillas, mostrar las características de todo el producto, pero en este tiempo el público es lo que quiere, es lo mínimo que desea. Recuerden que la inversión es mínima. No es como tener una tienda o tener que pagar a 8 personas para que atiendan o para que vean ciertas cosas. Sí, definitivamente. Tal vez va a tener que haber una persona que se encargue de las cosas, de poner las características. No. Y tal vez sí, podemos decir, ah, pero esto genera un gasto y ahorita no estoy para gastar. Pero es que el consumidor no lo ve así. El consumidor no te va a perdonar. El consumidor no te va a entender. El consumidor va a decir que mejor, si no vas a poner una información clara, mejor no pongas nada. ¿Por qué? Porque no vas a comprar y te hace perder el tiempo. Además, cuando hay experiencia de compra, o sea, una positiva, ¿ok? Simplemente lo que hace el consumidor es recomendarte, está satisfecho y vuelve a comprar, vuelve a recurrir a ti. Y ya tienes un cliente seguro. Comodidad y ahorro de tiempo, el 40.8%. Ahora, y lo que consideran que sería el por qué ellos comprarían online. Definitivamente y seguro, nosotros en todo este periodo de tiempo hemos ido, aunque sea una vez al supermercado, a realizar las compras para la semana. Definitivamente, una sola vez, aunque sea. ¿Y qué nos hemos encontrado? Tenemos dos colas ahí. Una cola para ingresar, donde la cola puede ser de 3 cuadras, y se lo digo porque he tenido que hacer 3 cuadras de cola. He tenido que rodear el supermercado y seguir otra ruta todavía con toda la gente y en todo. Más aún por el tema del metro de distancia. Y una vez que ingresas, compras rapidito, ¿no? Ese es otro tema del estrés, ¿no? Que te generas, tener que comprar rápido y tener que cuidarte que la gente no se acerque a ti. Terminas de comprar, otra cola para pagar. Comodidad y ahorro de tiempo. Te vas a comprar a las 9 de la mañana y regresas a la 1, al mediodía, a las 12, 1 de la tarde, por todo este tiempo. Y ya la mañana se te fue, prácticamente la parte de la tarde se te fue, y ese día que estás haciendo home office, pues se fue. Entonces, nosotros podemos ver porcentajes, valores importantes de que las personas en este tiempo, en todo este tiempo de pandemia, su opción va a ser comprar online. Esa es su opción. ¿Nosotros estamos preparados para eso? No. No estamos preparados para eso. Recién en estos tiempos, muchas empresas están comenzando a adquirir este servicio. Vamos a hablar ya de esto. Ventajas percibidas de compra por internet. Mira, 46% ahorro de tiempo, 38% rapidez, 33% promociones y descuentos. El 21% porque es más sencillo. Esas son las ventajas percibidas. Es que definitivamente, así como he hecho compras en supermercados de manera presencial, también he hecho compras de manera virtual.
Uno, no me tengo que cambiar, preparar, ni poner mascarillas, ni protector facial, ¿no? Para poder ir a comprar, caminar unas cuadras. No, simplemente he hecho, he agarrado el móvil, o he agarrado la laptop y en la comodidad del sofá he comenzado a hacer las compras. A ver, ¿qué producto quiero? Listo, 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 listo. Y también cuando uno hace las compras online, ahí existe el problema de que no puedes ver todas las características. Las imágenes son pequeñas, no se encuentra el detalle del producto. Tal vez algunas cosas pueden ser confusas, más para aquellos que no están acostumbrados a realizar sus compras. No, online. Pero es la opción. No tengo que salir. No tengo que correr el riesgo, el peligro de contagiarme. Y me evito tener que llegar a la casa y tener que todo cambiarme, desinfectarme y todo lo demás. Y me evito el estrés de tener que pensar si es que por ahí se me ha escapado algo y ya me toqué el rostro y ya me contagié. El tema de la seguridad, de la salud es un punto muy importante en el cual las personas también optan la compra online por eso. Les mencionaba que el tema de compra a través del internet son porcentajes altos, ¿verdad? Y ahora, aquí se menciona que tenemos tres sectores. ¿Okay? Tres sectores, o pongamos el nivel socioeconómico, aquí en Lima Metropolitana, cuyo porcentaje menciona de que están dispuestos a realizar compras online no esenciales. Quiere decir, no, que no es de alimentos. No, el A, 62%, B, 44%, y el C, el nivel socioeconómico C, 31%. Sigue habiendo porcentajes altos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que nosotros, si no podemos abrir nuestras tiendas, no podemos abrir el negocio físicamente, abrir las puertas, entonces abramos la tienda, vendamos, pero en forma online, porque el público se encuentra ahí. En estos momentos, tú necesitas, a ver, por ejemplo, la otra vez, no, necesitaba ir al dentista. Ahora, ¿dónde consigo un dentista? ¿Cómo sé quién atiende? A tener que buscar una clínica dental en el distrito a ver si atiende o no atiende. Y lo que tenía que hacer era entrar a su sitio web. Tenía que entrar a Facebook. Tenía que conectarme, esperar que me responda y que me dé una respuesta si puedo ir o no puedo ir. Quieres, no sé, hasta quieres cortarte el cabello, porque ya en todo este tiempo tal vez tu cabello ya creció y tal vez en casa no hay el talento para hacer el corte, o tal vez no tienes la máquina para cortar el cabello. Bueno, en el caso de los varones, ¿no? Tienes la maquinita para hacer el corte de cabello, bueno, ya cambias de, ¿no? Cambias la peineta, ¿no? Y te cortas, pues, para ver el tema de profundidad. Pero ¿y las mujeres? ¿En qué momento? O tal vez así, una diversidad de servicios en la cual necesitan que ahora estén comunicados o estén en contacto con el público y a través de todos los medios. Tener que actualizar el tema de los fanpage, tener que actualizar el tema de su sitio web. Aquellos que venden, no sé, productos, ropa, calzado, qué sé yo, comida. Y otros más, o sea, que vendan productos físicos, van a necesitar una tienda virtual. No, yo puedo trabajar eso en Facebook, es un poco difícil. Porque estamos hablando de una cantidad X de productos, ponte, así tengas 50 productos, estamos hablando que son 50 productos. Y el tema que estés pasando el catálogo por WhatsApp es fastidioso, ¿ya? A mí muchas personas me pasan o me han pasado
algunos de sus catálogos por WhatsApp y los que no manejan o no pueden crear el catálogo en PDF me mandan como 30 imágenes y el celular no para de sonar, es terrible. Y eso te genera una molestia y en vez de querer comprar, no ves ni no, y peor, no compras. ¿No? Entonces, si nosotros sabemos que estos tres sectores, en estos tres sectores existe este porcentaje de que las personas van a comprar, están dispuestas y han dicho, han mencionado que el producto que no sea esencial van a hacer las compras online, pues es donde nosotros debemos estar. Por eso viene el punto de reinventarse, es parte de la reinvención. Otra de las cosas es tal vez, si tal, es un producto que uno no ve, no sé, digamos, principal o que pueda tener ese auge, pues de tener muchos que han hecho, tener que cambiar de giro, pero es que también eso involucra tiempo. Y además, tu empresa, la que has formado, la que te ha costado, la que has puesto todo tu empeño, tu energía, dedicación, sobre todo dinero, tener que dejarlo ahí simplemente porque sí, no. Muchos de los empresarios no aceptan esa realidad. Entonces, tenemos que llevar simplemente nuestro servicio, nuestro producto, tenemos que hacer que se vea de manera digital, ¿no? Y en Ipsos, ¿no?, en un total de entrevistados de 1,000 personas, el 46% ha mencionado que después de la cuarentena, ¿no?, sus compras serán a través de las aplicaciones, a través de pedido online. Si ahora que ya en esta semana se abrió esta pollería, ¿no?, ¿y qué ha pasado? Se ha saturado los pedidos online. Las largas colas en las tiendas o en el restaurante mismo. Y muchos no recibieron sus pedidos, ¿no?, online porque se saturó, y otros a los que fueron a hacer las colas igual, ¿no?, porque eran enormes las colas. No estaban comprando papel higiénico, no estaban comprando productos de primera necesidad, sino que era un pollo a la brasa. Y con esto ya vemos que el pollo a la brasa es el producto bandera. Si ahora pasa esto, en todo este tiempo que nos espera, de cuarentena, de COVID, va a seguir creciendo. Ahorita ya hay un cambio. Ahorita todas las investigaciones y todos los estudios y análisis que se está haciendo, se está realizando, es porque, ¿no?, el público pues está ahí. Y tal vez encontramos en los porcentajes altos, una cifra alta, ¿no? Pero esto puede cambiar con el paso del tiempo, con los meses. Simplemente, ¿qué va a hacer? Que la gente, ¿okay?, que la gente compre más de lo que ya ha podido comprar y que opte por esta nueva opción y que se acostumbre, que se adapte. La gente se va a adaptar. Así como nosotros nos hemos adaptado a pasar más de 40 días en casa, donde muchos, y por no decir todos, han pasado por la etapa de no poder dormir, por la etapa de ansiedad, por la etapa tal vez de depresión, por la etapa de desesperación, por la etapa de sentimentalismo, porque muchos pasan por eso o han pasado por eso, ¿no?, sufrir de insomnio, todas esas cosas. O sea, nos adaptamos, llega el momento en que uno se adapta, que ya no hay esa ansiedad por querer salir, ¿no? No es que te deprimes por estar encerrado en tu casa, por decirlo de alguna forma. Ya no hay esa sensación, sino que te adaptas al cambio y la gente se va a adaptar. La gente se va a adaptar y esto se va a incrementar. ¿Y a quién nosotros debemos vender? Aquí es donde viene la parte que muchas veces nosotros, empresarios, cometemos tal vez algunos errores. No todos, algunos, ¿ok? ¿A quién debemos vender? Una de las cosas que tenemos que hacer es segmentar. El producto o el servicio que nosotros damos no es para todos. A todos no les interesa tu producto. A todos no les interesa tu servicio o mi producto. No, no les interesa. No es a todos.
Y es por eso que tenemos que segmentar. Tenemos que definir cuáles son las edades. Esto es importante, por supuesto que sí. He tenido la oportunidad de poder trabajar, conocer, o sea, he tenido clientes de empresas, emprendedores, empresarios, ¿no? Emprendedores que han iniciado o estaban iniciando su negocio, o empresarios, emprendedores que ya tenían 2 años, 3 años de haber iniciado su negocio, emprendedores que ya tenían 10 años, ¿no? En el rubro, en la empresa, en el mercado. Pero ¿qué pasaba? Que no habían hecho una segmentación adecuada y que querían seguir vendiendo sus productos. ¿Cuál es el público que tú quieres vender? ¿Dónde te encuentras? Es otra de las cosas. ¿Entre qué edades será, dice, más solicitado tu producto o tu servicio? ¿Quiénes son? ¿Hombres o mujeres? ¿O son ambos sexos? ¿Cuál es la edad que tiene? No puede decir todos. Es como siempre menciono este ejemplo. Menciono, si tuviéramos que hacer una campaña publicitaria, ¿no? Promocionar una gaseosa, ¿a quién venderíamos la gaseosa? A ver, ¿ustedes a quién creen? ¿A quién venderían la gaseosa? Ustedes podrían decir, bueno, vendo a todos, porque todos toman gaseosa. Pondría edades tal vez desde los 6 años hasta los 70 años. Muchos me han dicho, no, sí, mi papá que es mayor o mi abuelo que es mayor toma gaseosa. Claro, todos toman gaseosa. Pero vamos a definir. Un niño de 6 años puede ir a la tienda a comprar gaseosa, no tiene el poder adquisitivo. Uno, no lo van a dejar salir solo, ¿no? Y no tiene el poder adquisitivo para poder comprarlo. El anciano, el adulto mayor, ¿tomará gaseosa? Sí, bueno, cuando le antoja, cuando hay alguna reunión. Y eso también depende si es que puede tomarlo, ¿no? Puede ingerirlo. Una persona que pasa los 30 años, 35, ¿su consumo de gaseosa será la misma de cuando tenía 18, 20? Entonces, ¿quién es el mayor consumidor de gaseosas? Podríamos decir que los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Aquel que puede comprar, es cierto, tal vez no trabaja, pero bueno, recibe propinas. Y en verano, que el calor es arduo, y si está estudiando, break gaseosa, sale de estudiar gaseosa, llega a su casa y almuerzo gaseosa, a la noche sale al chifa, bueno, cuando uno podía salir, sale al chifa y gaseosa. Entonces, ¿quién es el mayor consumidor? Hay que segmentar. ¿Por qué es necesario que nosotros segmentemos el tema de edad? Porque no todos van a comprar. Porque cuando tú comuniques, cuando transmitas el mensaje, cuando digas cómprame, okay, de forma sutil, tienes que llegar, tienes que vender con un mensaje dirigido, exacto, para aquel público que es el que tú quieres que te compre. ¿Okay? Entonces, es importante que la edad se pueda definir. Como mencioné, si son para hombres, para mujeres, para qué empresa, cuáles son los intereses de estas personas, del público, de la gente, de mi gente a la que quiero vender. ¿Dónde viven estas personas? ¿No? ¿Dónde viven? ¿En qué distrito se encuentran? Y no vale decir en Lima, porque estamos, si hablamos de Lima metropolitana, es enorme. Y en Lima metropolitana encontramos una diversidad de culturas y un nivel socioeconómico también diferente y sobre todo los intereses, deseos y gustos también variados. Entonces, no podemos decir Lima metropolitana. Tenemos que ver cuáles son los distritos. Ah, ¿y cómo yo voy a saber cuáles son los distritos? Ah, es que por eso es importante de que si nosotros queremos hacer las cosas bien, tenemos que trabajar bien y tenemos que consultar con quién, con quiénes podemos trabajar, quién va a ser nuestro público, pedir un asesoramiento para que hagamos las cosas bien. Pero yo sé que por lo general muchos de los empresarios, los emprendedores no lo hacen. Una amiga odontóloga, médico odontólogo,
Okay, me mencionó, ¿no? Abrió su clínica dental ya hace unos años atrás y yo siempre le decía, oye, tienes que definir el público, tienes que definir a quién vas a ir, el mensaje y tal cosa y tal, 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 ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros con la emoción abrimos el negocio y bueno, pues ya eso lo voy viendo después, mentira, y se lo digo porque a mí me pasó también. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un stop. La persona que tiene conocimientos hay que aplicarlo. La persona que no tiene conocimiento, pues hay que pedir ayuda. Luego de un tiempo, cuando yo le dije todo lo que tenía que hacer y no me hacía caso, bueno, simplemente ya yo desistí. Y pasó unos meses y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tenías razón. Mi público objetivo no era este al que yo estaba yendo, estaba equivocada. Mi público objetivo es tal. Y ahora me va muy bien. Pasó un tiempo, pasó unos meses. Es que también ningún negocio de la noche a la mañana prospera, ¿no? O crece. Pero si nosotros trabajamos una buena comunicación y sobre todo sabemos a quiénes queremos llegar, pues entonces vamos a obtener buenos resultados, ¿no? ¿Cuál es el nivel adquisitivo que tienen estas personas y a qué se dedican? Es importante también. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos definir cuál es el precio. ¿Cuál es tu público? La otra vez que ya les había comentado el tema del dentista, ya la semana pasada fui a mi última consulta dental, ¿ok? Donde tuve que ir varias veces porque, bueno, tuvieron que hacerme una endodoncia, ¿no? Y en la última me dijeron tal cosa, tú necesitas esto y esto te cuesta tanto. Y yo dije, ok. O sea, me cuesta 3 veces más de lo que me costó en otro distrito. Mira la diferencia de precios. O sea, cuando me hice un tratamiento, por ejemplo, en Los Olivos, que en la parte o en la zona comercial de Los Olivos, el dentista me cobró el servicio como casi 700 soles. Y el servicio de ahora, de esta clínica dental, pasaba de los 1.000 soles. O sea, lo duplicó. Entonces ahí simplemente analicé, ah, pero fue el mismo. O sea, el tratamiento fue el mismo. El proceso o procedimiento fue el mismo. Es más, el trato del servicio me quedaba con el que me atendió en Los Olivos, que aquí en Miraflores, por ejemplo. ¿Ok? Pero, ¿por qué? Ah, lo que pasa es que esta clínica dental es conocida. Esta clínica dental ya tiene cierto tiempo. Esta clínica dental tiene una especialización y esta clínica dental se dirige a cierto público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros compramos o consumimos un producto o un servicio, nosotros cobramos, ¿qué cosa? No solamente por el producto, sino con cobramos, se cobra por el servicio, por el distrito, por la experiencia, por tu público. Entonces, ¿a quién quieres vender? Según a quién quieras vender, es el tema de tus precios. Ahora, eso no quiere decir, ay, no, pero si, por ejemplo, ya que mencioné Los Olivos, ¿no? Si yo estoy en Los Olivos, no voy a ganar igual que si estuviera en Miraflores, ¿no? En la parte comercial en Los Olivos, en la zona comercial de Los Olivos, hay muchas empresas. Muchos negocios que no necesariamente son marcas reconocidas, de renombre, mundiales, no. Simplemente que se presentan con una imagen establecida, una imagen fuerte, una imagen que te da seguridad. Y hay una segmentación, muestran un estilo y la gente, el público objetivo, su público simplemente se dirige a esta tienda, a esta empresa, a este restaurante, adquiere este servicio y se siente bien. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que definir eso. ¿A quién debemos vender o no segmentar? Nosotros no tenemos un solo público. No es que si yo ya segmento, por ejemplo, sigamos con el tema de las gaseosas, ¿no?
Si mencioné que mi público o el que consume más gaseosas puede ser entre 18 y ponte 25 años, eso no quiere decir que los que tienen 30, 40, 50 no vayan a consumir. No, también voy a tener un público secundario. Uno define o definiría cuál es el público secundario. Pero siempre puede tener un público primario y un público secundario. ¿Y esto para qué nos sirve? Para que al momento de transmitir el mensaje, al momento de promocionar, puedas promocionar, mostrar el mensaje según el público al que te diriges. Si es jóvenes, muestras la publicidad como jóvenes, pues hablas su mismo idioma, muestras las imágenes, muestras situaciones que les interese. ¿Ok? ¿Y dónde encuentro mi público objetivo? Ahí está, ¿dónde? Redes sociales, blog, web, networking. Ahora, esto no es solamente porque el tema trate de la digitalización de la empresa post-cuarentena. No, no sé, no es por eso solamente. Ya hace unos años atrás, la actitud del consumidor y la actividad del consumidor, del público, es diferente. Están en las redes sociales. Y ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Y hoy día la gente es digital. Los niños creo que nacen ya sabiendo cómo utilizar un celular. Un niño pequeño sabe más que uno todavía. Y no solamente es este público, sino que también hay adultos que se están digitalizando. Personas de 70 años, personas de 60 años, que están con el tema de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. El tema de hacer compras online, de hacer sus pedidos. Personas mayores. No todas. No hay un público grande en este. Pero si hacemos una sumatoria de todos estos, de estos nichos, de estos segmentos, entonces el público se encuentra ¿en dónde? En Internet, redes sociales. Visitan blog, web, foros. Ahí se encuentra el público. ¿Y cómo puedes llegar? A través de lo que me hemos mencionado. Si tu público está ahí, está en un lugar, ¿qué vas a hacer? No vas a promocionar en otro lugar, pues. Tienes que promocionar en el lugar donde se encuentre. Ahora, si tenemos las redes sociales, tampoco quiere decir con esto que voy a crear o voy a abrir una cuenta en todas las redes sociales que exista. No, tampoco es así. ¿Cuál es tu empresa? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que vendes? Y en base a eso, se escogen las redes sociales adecuadas para que a través de estos puedas llegar a más personas. Al hacer el uso de los blogs, muchos pueden decir, ¿pero qué? ¿Los blogs aún sirven? Por supuesto que sí. Y el blog es un elemento importantísimo que permite, ¿okay? Permite, ¿qué cosa? Generar, ¿ok? Que la gente te encuentre en la internet. Los blogs, sí. Permiten de que tu empresa pueda ubicarse en los buscadores, al igual que el sitio web. Son cosas que se utilizan ahora, o sea, siempre se han utilizado, solamente que tal vez ya no es como antes, donde los jóvenes, bueno, tal vez personas que puedan tener 30 años o más, que era el inicio de, digamos, su red social, ¿no? Donde podían en un blog escribir lo que quisieran y tenían seguidores y etc. No, no, ahora el blog se utiliza para otras cosas. También lo utilizan en forma individual, independiente, forma personal. No, pero el blog es una herramienta muy importante para las empresas, donde permite que tu sitio web pueda posicionarse en los buscadores. Es una de las herramientas. También hay que saber cómo manejarlo. Ese es otro punto. Los foros también. Por eso es que si tú habrás observado, habrás tenido la oportunidad de entrar al internet,
hacer alguna búsqueda X, de algún tema, algún producto, a veces esto te lleva a que a ciertos foros donde puedas encontrar la respuesta o la solución, ¿no? También hay publicidad ahí, ¿no? El tema de los networking, ¿no? Las ferias, los congresos, también es una oportunidad donde puedes poner tu producto, tu servicio y promocionarte ahí. Y sobre todo, una de las cosas, o sea, que puede ganarle a todos, por decirlo así, porque es un tema de importancia, el boca a boca. No importa la cantidad de publicidad que hagas. Que ojo, no quiero decir con esto que no es importante. Es importante. Siempre menciono que la publicidad, si bien es cierto, no te genera una venta, ¿ok? Lo lamento, pero hacer publicidad no te va a generar una, que alguien te compre, no va a ser que alguien te compre, no, lo lamento, pero no, no lo va a ser. Pero lo que sí, ¿ok? Puede hacer es generar confianza y seguridad, es la publicidad del boca a boca. Cuando tal vez, y te ha pasado seguro, que has estado dudoso en comprar algún producto o contar con algún servicio. Y entonces tú le comentas a una persona cercana a ti, le transmites y es le transmites esta duda, inquietud, y esta persona te dice, oye, sí, mira, te recomiendo tal, es muy bueno, infal, ya. En serio, genial, lo adquiero. Por eso es importante el producto que ofreces, el servicio que das, sea como actor principal o tenga como actor principal, ¿a quién? Al consumidor. Todo lo que tú hagas tiene que ser bueno para que te recomienden. Esa es la publicidad más poderosa que hay. Es necesario, sí, el tema de las publicidades en las redes sociales, en los medios digitales, es necesario, porque la publicidad es para que la gente sepa que existes. La publicidad es para que sepan que tu marca existe, que tu producto existe, que tu restaurante existe, que tu salón de belleza existe. Si no haces publicidad, los únicos que te van a conocer son tus vecinos. Y puede pasar 4 meses, 5 meses y te van a decir, recién has abierto. Y tú vas a decir, no, ya tengo 5 meses. Ah, mira. La publicidad es importante. Es necesaria para que nos conozcan, ¿ok? Para que sepan cómo atendemos, cómo servimos, cuáles son nuestros productos y así puedan comprar. ¿Qué contenido de valor ofrezco? ¿No? ¿De qué vas a hablar en el blog? ¿De qué vas a hablar en las redes sociales o qué contenido vas a mostrar? Porque no solamente es que voy a subir las fotos y listo, o voy a poner mi imagen con mi promoción y ya, y se acabó. ¿No? ¿Cuál es el tipo de contenido? El contenido de marca, el contenido de valor, el contenido que va a ayudar a que tu empresa pueda crecer y que pueda sobre todo conectar con la gente. Vamos a ver eso también, el tema de cómo conectar con las personas. ¿No? ¿En qué días y horas se mueve el público? Es otra de las cosas que nosotros tenemos que saber. Porque nosotros no podemos trabajar las redes sociales y tener que postear o ir posteando en el momento que nosotros queremos. Ah, ya, a ver, ponlo a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, ponlo al mediodía. ¿Cuál es el momento ideal para postear, para comentar, para generar ese lazo, la confianza, la conexión con el público, para que ellos vean, sepan de ti? Es otra de las cosas que tenemos que hacer, que saber. Y esto nosotros nos enteramos a través de qué, de las métricas. Es importante que uno sepa de esto al momento de manejar las redes sociales también. ¿Qué dispositivos usa el público, ¿no? Tenemos acá porcentajes, 87% de su casa, 41% en su trabajo, 24% en el transporte y 18% caminando. Mira, 18% caminando, no es un porcentaje menor, es un porcentaje considerable. Porque hoy, ¿quién menos tiene acceso a Internet? Y ahí se pueden ver tu empresa. ¿Cómo vender? Es lo que mencionaba. Si nosotros ya sabemos el tema de la segmentación, a quién te vamos a vender, entonces ahora, ¿cómo vamos a vender?
Tenemos que hacer uso de todas estas herramientas. Tenemos que hacer uso de las redes sociales, uso, buen uso a nuestro sitio web, porque nuestro sitio web no es solamente para que se quede ahí estático y listo, no. Y acá hay trabajo, acá hay chamba, señores, acá hay chamba, porque hay que mover todo en forma simultánea. El sitio web, hay que actualizarlo, hay que ver cuál es el tipo de información, hay que manejarlo. Si cambian ciertas cosas, tenemos que actualizarlo. El tema de las redes sociales también, eso es constante, prácticamente diario. Digo prácticamente diario porque hay servicios en la cual son interdiarios, ¿no? Lunes, hay una programación de posteo, lunes, miércoles y viernes, ¿no? Pero en realidad la comunicación es continua, es diaria y no solamente una vez al día, dos, tres veces al día, porque tampoco quiere decir que vamos a bombardear de información nuestro fanpage, o sea, para que todos vean, mientras más información tengo, más me van a ver. No, ahí también hay un error. Entonces, ¿cómo debemos vender? Tenemos que conectar con las personas. Tenemos que hacer el clic con las personas. ¿Y cómo podemos hacer clic? Mire, esa es la parte que muchas veces no nos gusta o no queremos hacer. Mira, ¿sabes cuál es el problema? ¿Saben ustedes, señores, cuál es el problema con muchos de nosotros, empresarios, emprendedores, ¿no? Los pequeños empresarios, los medianos empresarios y los grandes también. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos resultados ya, ahorita. Queremos que contratando o abriendo un área de marketing, teniendo nuestra estratega aquí y que genere estrategias y que las comience a aplicar, queremos que en 2 meses como máximo tenga resultados, comience a ganar dinero y mucho. Ese es el problema, ese es nuestro problema. Esa es la creencia, que porque nosotros promocionamos, publicitamos y tenemos a alguien de marketing ahí, ya vamos a vender. Ese es error. Eso no sucede. Nunca va a pasar. ¿Ok? No va a pasar. No va a pasar, señores. Porque ninguna persona puede hacer que venga alguien a comprarte o ofrecerte el servicio. Hay que conectar con la gente. Y dicen, los mensajes publicitarios deben ser, dice, ¿qué cosa? Más humanos. Hoy en día, señores, hoy en día, las empresas han dejado de ser simples empresas. Ya no son simplemente un nombre que está ahí con su letrero grande y que te ofrece ciertos productos o servicios. No. Lo que hay que hacer ahora es conectar, dice, maximizar los sentidos de las personas, haciendo uso de qué, las situaciones, experiencias, sentimientos, y que estos sean reales. Tenemos que humanizar a nuestra empresa, humanizar nuestro producto. Y para esto también hay una persona que se encarga. Un ingeniero que puede hacer, ¿qué puede hacer de humanizar? ¿Qué puede saber de humanizar? Puede tratar, y eso, a la gente. Pero ¿cómo puedes hacer de que puedas conectar? Un abogado, ¿cómo va a poder convertir, transformar su imagen, su servicio en algo humano y que pueda conectarse con la gente? ¿Cómo? Es cierto, podemos decir, sí, tratando bien a las personas, pero ¿cómo haces eso? Les hablo bonito, pero ¿cuál va a ser el mensaje? ¿Cómo son las situaciones que vas a poner? ¿O qué vas a poner? ¿O qué situaciones vas a poner? ¿Un arquitecto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Un doctor? ¿Un médico? ¿Cómo lo va a hacer? No. No podemos hacerlo. Si no sabemos cómo hacerlo. Como dice, maximizar los sentidos de la persona. ¿Haciendo uso de qué? De situaciones, experiencias, ¿no? Sentimientos. Si no existe esta conexión, este clic, si no hay este clic, esta conexión entre la marca y el consumidor, entonces olvídate, ya fue. El producto o servicio no será aceptado. ¿Y qué esto va a pasar? ¿Qué va a ser? Va a tener como resultado que no se va a posicionar en el mercado, que el público no lo va a recordar. Y desaparecerá. Y eso ha pasado con marcas, okay, que han estado en nuestro país. Marcas grandes, ¿ah?
Y esto no solamente es que para las empresas pequeñas, no, o sea, esto es para todo empresario, para todo negociante. Ahora también dirán, ay, sí, pero solamente las empresas grandes lo pueden hacer. No, señores, no. Simplemente hay que considerar una opción adecuada y listo. Tenemos ahorita los medios digitales para poder promocionar, para poder utilizarlos. La inversión que se hace en esto es mínima a comparación de lo que es la parte televisiva. Y muchos seguro, y va a pasar, de que no optan o no consideran importante la publicidad. Dicen, pero eso puede ser después. Primero tienes que establecerte. No, porque puede pasar un año, 2 años y no te estableces. Les comento, les cuento, les cuento. Cuando vivía en Los Olivos, okay, yo tenía un vecino que por más o menos 10 años, creo, durante 10 años o más, ya actualmente debe ser, en la esquina de la cuadra vendía salchipapas, hamburguesas. 10 años, ¿ah? O más. Con su letrerito, pero es así, tipo su letrerito, su logo hecho en Word, ese mismo, ¿ya? Y la gente le compraba, tenía un montón de gente. Esta persona, como al tener tanta gente, ¿qué es lo que hizo? Abrió una tienda o abrió su restaurante en la parte, en la avenida, ¿no? Donde hay más público, pero no tenía gente. ¿Por qué? Porque no vio una diferencia. Una diferencia en imagen. O sea, si yo veo lo mismo, me ofrecen lo mismo y encima me subes el precio, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que hizo? Regresó otra vez a la esquina. Siguió vendiendo, seguía teniendo público. ¿Y qué pasó de pronto? Vino la competencia. La competencia se instaló al frente de esta persona, de mi vecino. Recuerda, mi vecino, un carrito de hamburguesas, salchipapa, ahí. ¿Okay? Al frente se instaló. Pero este que se instaló al frente no tenía su carrito, ¿no? Sino que había alquilado una parte pequeña. Es un espacio pequeño. ¿Pero qué hizo? Le puso un logotipo, ambientó la presentación, el lugar, las sillas, las cremas, los envases. Ya no te vendía solamente gaseosa, te vendía también chicha, te mostraba más variedades, alitas, no sé, a la barbecue, alitas, broster. O sea, era diferente. Y también comenzó a tener público, no de la noche a la mañana, ojo, pero habrá pasado que un mes, 2 meses y comenzó a tener más gente. Y era la competencia. Mira, no pasó mucho tiempo, habrá pasado 2 años. Mi vecino del carrito seguía ahí. Y de pronto la competencia ya no estaba al frente. Y yo dije, uy, se fue. No le resultó. Cerró. Pero no. ¿Qué pasó? Se alquiló primer y segundo piso de un local en toda una esquina, frente a un supermercado, teniendo a 8 personas que atendía. Lleno, primer y segundo piso, en 2 años. Mi vecino con su carrito, 10 años o más. ¿Qué es eso? Experiencia de compra. Servicio, marca, imagen, señores, imagen. Lo que muchos dicen, no, más adelante, cuando crezca, cuando me establezca, puede pasar mucho tiempo. Siempre menciono esto, no porque me guste o no porque lo crea, sino porque es. La gente a ti te considera como te ve. Si tú inicias chiquito, pequeño, la gente te va a considerar así. Cuando hagas el cambio, la gente no lo va a percibir, no te va a querer comprar. Vas a tener que tal vez que cambiar de marca, entre comillas, rehacerte o reinventarte o ir a otro público y ya no al mismo. Lo que les he mencionado es un tema de que desde un inicio nosotros tenemos que aplicar o trabajar de forma adecuada. No tenemos que esperar
a que pase el tiempo para posicionarnos y para que ahí recién nosotros podamos contar con qué. Una persona que nos diga cómo podemos trabajar. O que estemos nosotros deseosos de aprender. Lo que ustedes están haciendo aquí, señores, están haciendo un cambio muy importante. Están aprendiendo, están escuchando para que después ustedes lo apliquen y sepan cómo pueden crecer y que crezcan en poco tiempo, no 10 años. ¿Okay? Esa es la diferencia de conocer, la diferencia de saber. Cuando transmitimos un mensaje adecuado, cuando llegamos al público que deseamos, ¿okay? Y se entiende este mensaje, va a lograr posicionarse. Mira, ustedes pueden ver estas imágenes. Vemos tres situaciones, reales sí, exageradas también. Sí, yo sé que son caricaturas, pero sino que digo que son... Puede haber una persona que sufre un accidente con la moto, que personas hayan sufrido de secuestro, o qué sé yo, que roben a su casa, una persona que se caiga de las escaleras. Pero aquí hay una situación exagerada, cómica también. ¿Qué dice? Todos los personajes vemos con una sonrisa, haciendo este el símbolo, ¿no? El pulgar para arriba. ¿Por qué? Porque todo va a estar bien. El mensaje que estas personas toman, esta empresa toma, simplemente es captada, ¿de qué? Del público, de las personas mismas, situaciones reales en la cual pueda existir esta relación y por ende surge la recordación. Porque no solamente son las situaciones. Aquí influyen muchos factores que no lo voy a comentar porque no va al caso, si vamos al tema del mensaje, pero sino también el tema del título. Por ejemplo, ¿todo va a estar bien? Es algo que nosotros decimos en las situaciones, en situaciones inesperadas o tal vez a alguien que conocemos, no sé, no le ha ido bien y con la palabra de consuelo es, todo va a estar bien, todo va a estar bien, cholo, todo va a estar bien, cholita, todo va a estar bien. Cosas que nosotros podemos mencionar, situaciones reales, pero que esto permite que se posicione y ahora nosotros simplemente podemos escuchar la melodía y sabemos qué marca es. Sabemos de qué se trata. Así como también mi banco. Mi banco cambió su apariencia, cambió su imagen. Al inicio, cuando ingresó, ¿okay? Cuando se formó en nuestro país, su logo era simple, ¿sí o no? Recordarán, el texto verde, mi banco verde, unas moneditas al lado izquierdo y una franja, creo que rosada, debajo. Pero este banco... Okay. Sin querer queriendo, comenzó, tenía ya un público, ¿no? Que decía, para los emprendedores, ¿quieres abrir tu negocio? Nosotros te vamos a ayudar. Así con el tiempo, simplemente ellos se posicionaron como este banco, el banco del emprendedor, el banco de los emprendedores, el banco que te ayuda a que si tú quieres ser un empresario, ya no tener jefes, entonces nosotros te ayudamos a que emprendas tu negocio. Logró captar esas situaciones y personajes. Tocó un tema importante en nuestro país, la existencia de emprendedores y el crecimiento de estos. Y ponte, mira, los personajes, ¿quiénes son los que actúan? Son personas que identifican a nuestra raza, personas que identifican a un público, un sector, a nuestro país, al empresario, al emprendedor, luchador, aguerrido, que empieza desde cero, ¿no? Dice, pide tu préstamo y podrás ganar la fuerza emprendedora. Y toma situaciones, ¿no? Y bueno, vemos las fotos de personas emprendedoras, ¿no? Así como también Pilsen, ahora con su nueva imagen, de Pilsen, de ser una simple cerveza, que era sinónimo de qué, de fiesta y diversión, porque antes era así, la publicidad y el mensaje, hablábamos de cerveza y era chicas semidesnudas y diversión. Pero Pilsen, en nuestro país, es el pionero en transmitir algo,
Y Pilsen se ha posicionado como tal, como la cerveza, ¿ok? Para los amigos, para los patas. Y muestra, o sus mensajes, ¿ok? Se aplican en las diferentes situaciones que puede haber, el día de la amistad, el tema de la igualdad, el día de la mujer, generaron un día de patas, el día del amor, el día del amigo. O sea, te muestra diferentes mensajes basados en hechos reales. Y esto genera conexión. A la gente le gusta. Ojo, muy indiferente de que ingieras o no la cerveza, ¿no? Muy indiferente a eso. No importa si consumes o no este producto, okay, o si alguien lo consume. Pero aquí el objetivo es, ¿qué cosa? Transmite un mensaje. Porque aquí en ninguna publicidad en las que ahora ofrece o brinda Pilsen, te está diciendo compra, sino que está fortaleciendo su marca. Okay. Está conectando con la gente para que exista aceptación entre ellos e identificación. Tal vez no lo consume, vuelvo a repetir, pero aquí lo que importa, si bien es cierto, es que compren y consuman, es que lo recordemos. Porque en algún momento, tal vez, okay, adquiriremos el producto. ¿Sí? Los productos o servicios no son simplemente eso, ¿okay? No solamente son productos, no solamente son servicios. ¿Sí? Las empresas no solamente son empresas, sino son algo más. Son satisfactores de una necesidad, son la solución a los problemas, es la opción de eliminar los temores, el ideal que deseamos, que soñamos. Por eso es que cuando nosotros o ustedes ofrezcan un producto o un servicio, ¿ok? No tienen que vender el producto, sino que tienes que vender lo que el consumidor va a lograr obtener o sentir con ese producto. Siempre menciono esto. Cuando nosotros compramos, digamos, un vestido, las mujeres podemos comprar un vestido, unos zapatos o cualquier prenda, no, de vestir. No compramos, ¿ok? No compramos para vernos bien nosotras mismas. Uy, aquí todos me van a linchar, o todas. Porque también menciona, según la encuesta, de que aparte que ha bajado el tema de la venta de prendas, porque no se puede hacer, ¿no? Pero, la venta de compras, perdón. Pero las mujeres o las personas, hombres y mujeres, pero más en tema de las mujeres, es que en casa están con ropa cómoda o con su pijama. Así que el tema cuando uno compra unos zapatos o un vestido, te imaginas cómo vas a estar en esa fiesta, cómo vas a estar en esa reunión, te imaginas cómo te vas a ver, uno se imagina cómo va a mover el cabello, cómo se va a reír. ¿Por qué? Porque uno no compra el producto en sí, sino compra el ideal. ¿Ok? Esa es la forma de vender. El mensaje debe ¿qué? Emocionar, debe inspirar. Debe ser humano, debe tener una historia, debe tener un mensaje positivo, debe ser real. Debe transmitir algo, algo bueno. Y hoy en día hemos visto las publicidades también en televisión cómo son súper emotivas. Y cómo no te venden el servicio, no te están diciendo, hey, toma este plan, ¿no? Cuando es solo $29.90, ¿no? No te están vendiendo eso. Te están vendiendo una emoción para recordar la marca y tal vez adquirir el servicio. ¿Cómo llevar, dice, tu negocio a más gente? Una de las opciones, señores, es el e-commerce. Esa es una, ¿ok? E-commerce. ¿Cuáles son las ventajas de contar con una e-commerce? ¿Ok? Para las empresas, dice, apertura permanente.
¿no? Tenemos la apertura permanente 24/7, porque puedes realizar una compra a la medianoche, en la madrugada. ¿Ok? Así que, por más de que tu tienda física puede ser solamente de cierta hora, digamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, puedo comprar a las 3 de la mañana. Puedo verlo y comprar, o se puede comprar en cualquier momento. Puedo mostrar mi producto en cualquier momento, en cualquier lugar. Las diferentes formas de comprar, que ya lo hemos mencionado. Mejora también la fidelización, ¿de qué? Del cliente. Una comunicación instantánea. Y esto también permite, ¿qué? Conocer sus preferencias. Es que no solamente, por eso es que una persona que no tiene conocimientos, ¿no?, acerca de todo este tema digital, no va a poder ver los datos o la data que te bota todo este servicio, ¿no?, o este producto. Y si lo vemos, no vamos a saber cómo, qué hacer. ¿Okay? Pero nosotros tenemos que, ¿qué cosa?, aprender para poder manejarlo. Ojo, pero esto toma tiempo. ¿Okay? Eso toma tiempo también. Para los clientes, accesibilidad en cualquier hora y en cualquier lugar se puede comprar. Mayor información, ¿no? Porque en internet podemos encontrar muchos datos, ¿no? En una presentación del producto sin límites, ¿no? Escaparate sin límites. Puedes ver más de una tienda simultáneamente. Lo que le comenté hace un momento, ¿no?, acerca del accesorio de bicicletas, ¿no? Descubrir nuevos productos también. Ventajas de tener un e-commerce. Ventajas de que tu sitio web venda, ofrezca. Ese es uno. Las redes sociales que sabemos, que ya las conocemos. Aquí se encuentra tu público. Aquí está. Facebook, 24 millones. 5 millones Instagram. 959 mil en Twitter. Snapchat, 975. 75 mil, ¿no? LinkedIn, 5 millones. Y tenemos aquí el porcentaje de quiénes son los que están dentro de estas redes sociales. Importante que nosotros sepamos esto para que también sepamos dónde vamos a colocar, a llevar a nuestra empresa, nuestro negocio. ¿Ok? Principales acciones ante publicaciones, ¿no?, de marcas que siguen en las redes sociales. Comparte publicaciones, 51%. Reacciona a las publicaciones, 50%. Comenta, 36. Etiqueta, 31. Mira, el porcentaje alto y sobre todo el tema de compartir publicaciones. Por eso es importante saber qué cosa vas a compartir. No se trata de que tomas foto tu producto y listo, y lo subes y se acabó. No. Es una red y una red social, que ahora lo hemos convertido en una red comercial. Pero igual no pierde la esencia. ¿El tema de qué? De socializar con las personas, de hablar con las personas, pero darle lo que ellos quieren, lo que les interesa, mostrarles. ¿Para qué? Para lograr esto, que compartan, que reaccionen, que comenten, que etiqueten. Es lo que tenemos que lograr, que el público lo haga, la gente lo haga, pero según cómo vendemos. Ahora, en base a todo esto, que sabemos cuál es el porcentaje que existe, o que están en las redes sociales, que interactúan y que pueden verte, ¿dejarías tus redes sociales con una persona inexperta? ¿Dejarías que una persona que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento de cómo manejar, cómo comunicar, cómo transmitir, cómo conectar tu marca con la gente, maneje tus redes sociales? No. Hay un ejemplo, bueno, yo lo leí esto ya hace un tiempo y que me impactó mucho y dije, cierto. Digo me impactó porque lo recuerdo.
que decían, al final de todo, ¿dejarías tu salud en manos de un veterinario? Para mí eso fue fuerte. Porque la salud, que es vital en uno, que sin salud no podemos hacer nada, pondríamos nuestra salud en alguien que puede que sepa de medicina, pero no es medicina humana, se encargue de tratarnos, de decirnos si vamos a sanar o no y qué podemos hacer. No, no se puede. No podemos. El perfil del community manager, señores, es este. Okay. Tiene que ser honesto, constante, interesante, autodidacta, proactivo. Tiene que tener conocimientos de qué, de marketing, de comunicación corporativa, publicidad, conocer el mundo online. Tiene que representar a la marca, bien a la marca, conocer a la marca que, de la que va a hablar. Tiene que tener habilidades sociales, tiene que redactar bien, tiene que tener buena comunicación, tiene que ser resolutivo, tiene que representar a la empresa. Tiene que ser un moderador, un mediador, un promotor, un cazador de tendencia y estar siempre disponible. Porque la gente va a estar ahí. Tienes que comunicarte con la gente. Señores, esto es, estas son herramientas muy importantes y que muchos desconocen. Yo recuerdo cuando era estudiante solamente, yo decía, uy, genial, cuando termine la carrera voy a ser community manager, porque me van a pagar solamente por estar sentado frente a la computadora y por estar en Facebook. Qué chévere, y puedo cobrar plata por cada empresa. Voy a estar en casa, sentada en la computadora. Eso es lo que uno tiene o percibe o lo que puede creer, ¿no? Ay, pero es usar Facebook, qué fácil. Ah, no, no es fácil. Hay que ver a la competencia, hay que analizar a la competencia, hay que generar una personalidad, una marca en las redes. Hay que definir cuál es la estrategia, hay que generar los temas, hay que redactar, hay que armar, hay que programar, hay que diseñar. Y cuando la gente te pregunta algo, le da un like, tienes que comunicar, hablar. Cuando te escriben, tienes que responder. Y cuando te dicen que tu servicio, tu producto no sirve, porque siempre va a pasar algo así o va a decir algo negativo, no puedes eliminar su mensaje. Y por más de que te moleste y te arda, no puedes ni siquiera insultarlo ni decirle nada. Tienes que tratarlo bonito, respirar profundo y darle la solución o algo, o recompensarlo por algo, por más de que no lo merezca. La parte de comunicación, comunicacional, empresas, en los medios digitales es importante. Y hoy en día, más que nunca, tenemos que saber, ¿y dónde va a estar tu negocio después de la cuarentena? ¿Te vas a reinventar? ¿Nos vamos a reinventar? ¿Nos vamos a dar por vencido? ¿Vamos a desistir? ¿O simplemente nos vamos a actualizar? ¿Dónde va a estar tu negocio ahora y después? Muy bien. Muchas gracias. Espero que esto les haya servido, ¿okay? Para que ustedes puedan conocer acerca de cómo el consumidor actúa, lo que el consumidor hoy en día interactúa con los medios, cómo tenemos que trabajar nuestra empresa, dónde tenemos que ubicar, que posicionar, que poner a nuestra empresa. Así que estamos todavía a tiempo. Estamos a tiempo
de que nosotros llevemos a nuestra empresa, a nuestro negocio a otro nivel. Porque no todo está perdido y no nada está perdido. ¿Ok? Nada está perdido. Aún es tiempo. ¿Ok? Para que podamos reinventarnos. ¿Sí? Así que, bueno, muchas gracias. ¿Ok? Muchas gracias por este tiempo. Agradezco al Centro de Innovación Miraflores por la invitación, por permitirme poder haber estado con ustedes. Compartiendo este tema acerca de digitalizando nuestra empresa, ¿okay? En tiempos de cuarentena o post-cuarentena, ¿okay? Digitalizando nuestro negocio. Así que, bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta, comentario, ustedes lo pueden realizar, lo pueden hacer. Y, bueno, pues estaré presta a poder a ayudarlos, asesorándolos, guiándolos ante cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Con ustedes ha sido todo por hoy.